El mundo del espectáculo se vistió de luto este miércoles 28 de junio por la muerte de la conductora Talina Fernández a los 78 años de edad. Había sido hospitalizada de emergencia en la madrugada debido a complicaciones de salud, así lo informó su hijo Jorge Coco Levy al programa La Mesa Caliente. El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que la madre de la fallecida actriz Mariana Levy fue llevada a un hospital de la Ciudad de México debido a un cuadro grave de leucemia, motivo por el que permanecía en terapia intensiva viviendo sus últimos momentos. Talina Fernández se destacó en la industria por su talento ante las cámaras como conductora en programas como La Cosquilla, Mujeres, Mujeres y Algo Más, En Punto, Punto Final y Contacto Directo. También brilló en telenovelas como Las Gemelas, Muchachita y Tenías que ser tú. Fue una de las primeras presentadoras del matutino Hoy y tuvo su propio programa de radio llamado Talinísima, que estuvo al aire por poco más de 20 años. Gerardo Patricio, Juan Jorge y Mariana Levy son los hijos que tuvo Talina Fernández y todos ellos han seguido sus pasos en la industria como productores, actores y conductores. Cabe recordar que su hija Mariana Levy falleció de un infarto fulminante en 2005. Talina Fernández, la dama del buen decir, descanse en paz.